No pasó nada. Ya me ganó la risa. Seguimos en la comunidad de Nicolás Bravo, la fiesta patronal de San Nicolás de Bari. Y estoy con la familia Castrejón Muñoz. Y vean nada más, paisas, vean nada más. Tenían que hacer... Meneale, compadre, meneale. A ver, yo te voy del rancho también. José Luis, gobiérnate. Mira nomás, esto es el caldo loco. Famosísimo caldo loco. Es lo que se está dando hoy de reliquia aquí en esta casa, la familia Castrejón Muñoz. Y vean nada más, van a servir acá. Mire, aquí servimos con la cuchara grande. No hay bronca, que el rato ande bien un jumatacero. Mira nomás lo que lleva. Lleva elote, carne de puerco, carne de res, salchicha, pescado, camarón, ejotes, cebolla. Y vea cómo le hago, me está grabando. ¡Gobiérnate! ¡Ay, hasta me salió un pasito yo! Mira, me están grabando, paisa. Yo hasta el pasito, me digo pasito, me la aventé bien joto. ¿En serio? Y estás con la cuchara. ¡Gobierna! ¡Ay, ya! Mira nomás la cucharota. Mira, hasta estoy babeando, se los aseguro, Esto es el famosísimo caldo loco de Sainalto, Zacatecas, México. Y esto está hecho en Nicolás Bravo. Ande, paisa, estos se llaman caldos levantacrudos. Ya nomás. Famosísimo el caldo loco. Meniele, a ver qué trae. Bueno, digo, para que la receta no la podemos dar con la pena, en serio. El repollo, lechuguilla, epazote, hierbanís, también lleva, mire, lleva de todos los menesteres, zanahoria, lleva hasta chorizo, pollo, lleva de todo, Sí, lleva de todo. Su madre, ya se me calentó el trasero, Peter, acá tengo la jumatacera atrás, mijo. Mira nomás las cucharotas, vean nada más, famosísimo caldo loco. Esta es una tradición aquí en el municipio de Sainalto, Zacatecas, México, para el mundo. Es la comunidad de Nicolás Bravo, donde se festeja San Nicolás de Bari. Ahí está, meneándole, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo hizo? Pues entre todos, los que son mis abuelitos, mis tíos, mi mamá, pues todos. ¿Dónde está su mamá? Ahí está sentada la que está. Ay, la que está sentada. Y dejé algo de este trasero. Ay, su madre. Ande, Padre Santo. ¡Chayo! ¡Gobiérnate, Chayo! No es cierto, era broma. ¿Quiénes participan aquí en esta reliquia, señora? Pues nada más la familia Castrejón. Castrejón Muñoz. ¿Cuántos son hermanos? Antonio. ¿Quién más, Siri? Antonio Castrejón, Ángel Castrejón, Juan Castrejón, José Castrejón, Mariana Castrejón. Usted que la mera jefa ya se lo olvidó. Y Omar Castrejón. Y Héctor Castrejón. Hace 2 años yo estuve aquí. Sí. ¿2 años o 3 años? 2 años. 2 años, ¿verdad? 2 años. Cada año hace. Cada año se hace esta. Ven la danza de Mónica. La de Mónica viene aquí. Sí. La de Móquina. Esa merita. La de Móquina. Esa merita. Uh-huh. ¿Sale caro preparar todo esto, lo que han hecho en todos los casotes? Sí, sí. ¿Para cuántas personas más o menos? Marina, ¿qué pasó? Marina. ¿Caldito? Caldo, mi loco. Caldo, mi loco. ¿A quién saludamos, doña Marina? A Marina Castrejón, a sus órdenes. No, pero allá en el otro lado. Y allá saludamos a los Hinojosa. Antonio Castrejón. Que vayas con mi mano porque. Con mi mano no sé por qué te hago. Valeria Ávila. Y pues a todos los que están allá, que nos hacen el favor de vernos y de gustar esto cuando están aquí. Y vea, aquí está, vea el famosísimo caldo loco. Dile a Lupe. Ay, Dios mío. Pite. Este sí está más loco que nosotros. Sí, Pite, este plan definitivamente no la ganó. Sí, esto no está en consideración. ¿Cuántos más o menos se lleva para cuecer todo? Marina, ¿un tiempo?
¿Una hora? Como 4 horas. ¿4 horas? De 4 a 5 horas. En esto más o menos, ¿cuánto dinero se le invierte en esto? Así como está ese caso, para, ¿es como para qué? Unos 60 gentes. ¿Qué? ¿Unos 3 mil? Más o menos. Como unos 3 mil, 4 mil pesos. Dijo Peña Nieto, bueno, menos, 7 mil. Buenas tardes, ¿cómo están? Pásenle. Me tenían con el pendiente. ¿Por qué? Pues no sé, no habían llegado. Dije algo pasaría. Que me espere poquitito porque estoy sirviendo los platos. Se me queman las uñas. ¿Le tocó calentar las tortillas? Pues sí, ¿ya qué? ¿Qué más hacemos? Las señoras están descansando. Está bien, está bien, está bien. Hace 2 años que vine, Peter, me aventé una barbacoa aquí. Nomás dieras, Peter. Anda, Padre Santo. Pero sabrosa. ¿Dónde? ¿Cómo que se acuerda? No. Donde se trata de comida, no se me olvida nada. Pero donde debo, me escondo. Son igual que yo, o sea, como... Ay, no, pues, ¿para qué me fían? Si ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me fían? Ay, mira nomás. Con un chile a mordidas, así aunque sea serrano, con sal. Sí, ese es riquísimo. Déjanos. ¿Verdad que riquísimo? ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Por qué suspira? Ay, que no me le gane el rancho. Mándale saludos allá a sus hijos. Sí. Un saludo a toda la familia Lozano García. ¿A quién en especial? Atanasio Lozano, Teresa Lozano, Clara Lozano. Uy, mi pequeñita Adrián Lozano. Que cómo están todos por allá, que se la pasen bien. Aquí estamos, su mamá, su papá. ¿Cuántos años que no los mirujea? Ah, no, poquitos, gracias a Dios, porque por ahí vamos al rato. Mire, 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 gobiérnese. No, ¿a dónde no, va? ¿Por qué? Pues a Fort Worth, a Irving, a Grand Prairie. ¿Ah? Ay, amigo, ya se te arriscó el este. Mira, se le arriscó, mire, paisas, caliente el asunto. Mire, ya se le arriscó. Se te va a quemar, Padre Santo. Sí, se te va. No, se... Pero sí. Que me traiga unas. Es que ahí tengo unas de esas de. ¿Y se va a pasar la Navidad allá? No, aquí con mi nieta que viene. Ah, viene una nieta. Dos. Aquí las esperamos con mucho gusto. Ándele, pues. Ahí voy. Síganos. Saludos a los de Santa Mónica. Ay, mis hijas, si así danzan con esos gritos, ni dancen. A ver, saludos a los de Santa Móquina. Así, échenle enjundia. ¿A poco creen que no nos esforzamos en hacer el caldo loco para que ustedes se pongan bien alegres? No, ya, gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Sigo. Un saludo para el presidente de la danza, Enrique Rincón, que está en Denver, Colorado. A ver, viejo, a ver. Venga, chiquito. A ver. ¡Ey! Un saludo para Enrique Rincón. Hasta Denver, Colorado, el presidente de la Azteca de Oro. Que cooperes más para los uniformes, vato. ¿Verdad? Porque las nagüillas ya se nos rompieron. Estamos muy pardos. No, y sí, la neta, ¿eh? Enrique Rincón se llama. Enrique Rincón. Órale, Enrique, presidente acá del. De la Danza Azteca de Oro. La Danza Azteca de Oro de allá de Santa Mónica, Zainalto. Se andan parditos, hombre. No, hombre, me va a ver. Ahí voy, no le tomes, tranquilo. Gobiérnate. A ver, ahora sí, corre. Un saludo para el amigo que trae la cámara. Y también para. ¿Y quién es el amigo que trae la cámara? ¿Cómo se llama? No supe. No, pues no lo puedo. Mira. No, pues ahora no. Tómele. No. Abigóteselo. Véngase para que se eche un vaso. No, yo no, hombre. Un plato. Un platito. Pero tómele usted. No, yo no. ¿Y luego? Ah, nomás era. ¿Cómo anda el hombre? Andamos bien. ¿De dónde es? ¿Usted o yo? Los dos. Yo soy de aquí. Yo también. Ah, pues aquí ando. Sí. Yo soy de donde estoy. Muy bien. ¿A quién saludamos allá en Estados Unidos? Pues a todos los. Las personas que son de aquí. ¿A quién? ¿A quién? De mí es que ni se acuerda. No, es que ya de tanto que hay, ya no hay ni uno. ¿Cómo? vea qué diantres. Sí, pues es que ya no hay ni uno de aquí, ya son de allá. Por eso salúdelos, para que se vengan. ¿Para qué? Pues no se acuerdan de nada. Van a decir, no, pues ¿a qué vamos? No nos van a conocer.
No, pero ya los conocimos. Mula, mula. ¿Qué hace esa buena vida, pues? Oiga, miren, pues aquí andamos de pingo al tango. Bueno, ¿y qué nos invitó? No, yo no he hecho invitación. Ah, bueno, pues. ¿Se invita solo? Ma. Dicen que donde bailan y tocan. Sí, pero aquí no bailamos ni tocamos. Pero sí comemos. Ah, eso sí. Gobiérnate. Siéntate para que se eches un taco. Sí, gracias. Pues aquí estamos, paisas, con la familia Castrejón Muñoz. Le han dado, han terminado de darle los sagrados alimentos a los danzantes de Santa Mónica. Y siguen, ¿ah? ¿De qué sigue de aquí? Seguir bailando y no la procesión. Óigame, ¿a qué hora va a ser la procesión ahora? Va a ser a las... 1:30. A las 12:30 nos van a querer allí. Dijo, a la 1 salir de allí. ¿De dónde? De aquí, de la entrada del rancho. ¿Ahora va a ser de la mera entrada del rancho? De la entrada del rancho, sí. Porque ya ve que hace dos años... Estaban anunciando ahí en la radio. Fíjese que yo de tanto que oigo ni viene. Bueno, pues yo bueno. Quiero mandarles un saludo a California. Ándele. A mis hijos, que es Eli Moisés García Canales y su familia. Y a Israel García Canales y su familia. Martín García Canales y su familia. De parte de Moisés, su papá. El sumero padre. El sumero padre. Así, con enjundia. Y de su mamá. Acá está la mera jefa. Mira, acá está. Saluda a sus hijos, señora. ¿Verdad? Sí, un saludo saludos. Para mis hijos, Limo y Moisés García Canales, mi nuera, mis nietas y mi nietecita. Se los olvidaron las nueras y los nietos. Y, ¿sí? No, pues, y para mi hijo Israel García Canales, su esposa, sus niñas, y mi hijo Martín García Canales, y su esposa, su niña y su niño, y para mi hija María del Socorro y mis nietecitos. ¿Cuánto tiempo que no los ven, más o menos? Ah, no, ¿un año? No, a mis hijos ya es muchos años. Sí. 17 años. 18 años. Uno. ¿Que no los ven? Pues no los veo. ¿Cómo ven? Ah, oiga, ya es mucho, ¿eh? Sí, oiga, en estos tiempos de decembrina, de Navidad, se siente uno medio así, ¿eh? Como sí, que se le atora uno el buñuelo y quiere uno reír, pero uno puede, ¿eh? Pues sí se ve uno por medio del teléfono, pero no es como en persona. Que dígale, mijo, ¿cómo estás? Así sentí el abrazo, ¿eh? Sí. Y también tenemos por aquí cerquitas... unos nietecitos barrigones. Te hablan, Peter, barrigón. Estamos saludables. Ándele, pues, muchas gracias. Ándele. Échenle ganas. Ya primero nos echó tierra los barrigones. Ya se va, ya se va. Es así, ya. Ándele, pues. Yo se llama Moisés Antonio. Ya traigan de Chago, Emiliano. Oh, ya empezamos. Ándele, pues. Con permiso. Provechito, provechito. ¿A quién va a saludar usted? ¿Usted ni saludó a nadie antes de que termine? Algo por allá, toda la gente cuidando allá, por favor, a los hermanos por allá, aquí estamos, pues, abigotándonos un caldo, dijo Chago. Caldo loco. Sí, que la estén pasando bien y aquí, gracias a Dios, estamos todos bien. Ya dijo. Provechito, ¿eh? Acá mi compa. ¿A quién saludamos? No se me chivié. ¡No se me chivié! Andrés, pues, provechito. Pásenle, pásenle. Todavía tenemos. Pásenle. No les hago nada. Ya estoy amaestrado. Pues. Hola. Ande, ya nos abigotamos un caldo. Ah, ya empezamos, ¿eh? La familia Castrejón Muñoz, sus atenciones, y Peter, uff. Peter, que chille, Gobiérnate. Venimos bien aguariguanados. Oiga, mire cómo traigo las jetas partidas y blancas. Señora, las estoy esperando, Dios mío. Dice, pues para darle su caldo loco, mija. Pues cómo que para qué. Gobiérnese. Manden saludos antes de que entren. Ay, ¿para qué? Pues para quien tenga en Estados Unidos. Ah, pues a nadie, pero a todos les mando saludos. Ay, qué romántica, ¿eh? Pásele por su caldo, mija. Pásele, qué romanticismo, casi me hizo llorar. Seguimos el recorrido, andamos en el mitote, ¿ya? Ustedes ya vieron la gente cómo
nos recibe muy bien, gracias a Dios, muy bien. La gente es muy amable, es muy sencilla, muy humilde. Nosotros agradecemos todas las atenciones. Y también agradecemos, oiga, agradecemos a la gente que nos contrató. Peter, a ver, Peter, sácate, ¿quién nos contrató, mijo? A ver, sácate, a ver, usted trae. A ver, Peter, a ver, a la gente que nos hizo favor de contratarnos para Esteban García, a Esteban García, que radica en Oklahoma City, para la familia García Goitia, para todos los fraineros, fraimeros de Oklahoma City, dice que extrañan un chingo, pero un buen su ranchito Nicolás Bravo. Ya saludamos también a don Telésforo Santa Cruz, y también saludamos a Joel Gómez, que radica en Fort Worth, Texas, para la familia Gómez Hinojosa. Saludamos también a David Santa Cruz, que radica en Fort Worth, Texas, para la familia Santa Cruz García. Y también a Jorge Ventura Santa Cruz García, que radica en Oklahoma City, para la familia Santa Cruz García. Pues ellos son los culpables de que estos viejones, guapos, gorditos, redonditos. ¡Adiós! Por las que no saludan. Estén aquí, la fiesta patronal San Nicolás de Bari, protector de todos los pueblos. Eso significa San Nicolás de Bari. ¿Cómo anda? Al tiro. ¿Al tiro? Al tirote. ¿Ya, ya se abigotó algo o qué? Ya nos metemos algo. ¿Qué se abigotó? Unas paletas, mire. Paletas, pero sí. Un caldito, algo. Ahorita, vamos. ¿Cuándo se llama usted? Manuel. A ver, meño, ¿a quién saludamos ahí en Estados Unidos? No, pues yo no tengo ya nada. ¿No tiene nadie? No. ¿Ni amigos, ni parientes? Estamos en Río Grande nomás. ¿Y eso qué tiene? ¿A poco los riograndeses no tienen nada? Pues sí, sí tienen. Oiga, ¿tienen ricos los condoches ahí en Río Grande, viejo? Yo, es lo que no tiene nada. Estamos, órale, viejo, échale. Échale, un saludo a los de Río Grande. Hasta, ya ve, saludos a los de Río Grande. Gobiérnese. Bueno, paisas, pues ya siguen las gordas, miren las tortas de chorizo, una verdadera tradición. Mire cómo está ir riendo, falta un chilototote ahorita y por la que le gane el rancho. Gobiérnese. Las tortas de chorizo, ¿a quién no se le antojaban las tortas de chorizo? Deliciosas. Vea la sensación de esta fiesta, vea la sensación, vea. Mira que le modele, a ver, el modelo, ya nomás, ya nomás, ya nomás, ya nomás, chiquilla, a ver, manda un beso para acá, a ver, eso, ya nomás, qué sexy, se las operó. Nicolás Bravo para el mundo, costumbres y tradiciones. La danza de Santa Mónica, Zainalto, Zacatecas, México. Están participando en esta fiesta patronal cuatro danzas. Son dos danzas de aquí de la comunidad. Oiga las campanadas. Primera.
Bueno, pues esta es la fiesta patronal de Nicolás Bravo, San Nicolás de Bari, el protector de todos los pueblos, así se le conoce. Su fiesta patronal.